Sillarista, felicitaciones Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Bueno, muchas gracias. Sí, una linda noche en la cual se conmemora la democracia porque hubo un traspaso de mando, hubo elecciones y bueno, como concejal electo, también acompañando acá al Ejecutivo Municipal nuevo y saliente. Así que muy contento, la verdad que mucha alegría porque también asumió un nuevo gobierno nacional, así que hay que festejar un día de festejo de la democracia. Exacto, debería tomarse así, ¿no? Porque sí. Se cumple un nuevo aniversario, el regreso a la democracia, cambio de mandato. Totalmente, totalmente. Y viendo algunas cositas que han pasado en otros países limítrofes, así que es muy importante este día. Queremos festejarlo con respeto, con mucha responsabilidad, y a partir del día de mañana empezar a trabajar por el bien común. ¿Cuáles fueron las sensaciones al momento de jurar? Bien, únicas. Muy contento, sí. Sí, únicas. Unas lindas sensaciones. Ver mi familia que me acompaña, muchos compañeros y compañeras que hemos caminado mucho y nos ha costado mucho llegar, así que hay que valorarlo. Recién nos decía uno de los concejales que, bueno, escuchamos dos discursos, ¿no? De la gestión entrante y la gestión saliente. Primer tarea difícil de controlar y de sacar a la luz la realidad por parte de ustedes, ¿no? Sí, nuestra función justamente es una oposición para que la gente conozca la verdad. A mí me parece que es una continuidad. Para mí un solo discurso es una continuidad de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo y que ha logrado lamentablemente un estancamiento de lo que es el progreso propio del vecino y de la vecina de Villa Elisa. O sea, para mí un solo discurso es un solo camino que se continúa. ¿Una tarea difícil ahora la que se viene en la situación económica o no? Sí, una tarea difícil sobre todo para las familias. Muchas familias que han perdido trabajo. Muchas familias de Villa Elisa que le cuesta hacer estudiar a sus gurises. Entonces ahí va a estar la tarea nuestra para darle ese espaldarazo y ese acompañamiento para que las familias que no han podido mandar a sus hijos a estudiar lo puedan hacer y las que lamentablemente han perdido el trabajo, ojalá que este nuevo modelo político-económico que va a encabezar Alberto Fernández a nivel nacional lo pueda con políticas económicas, con políticas de trabajo, pueda hacer que se generen nuevos empleos y que esas familias vuelvan a tener su trabajo diario. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches y felicitaciones. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un lindo acto, se ha desarrollado todo con normalidad, conforme a lo previsto, así que bueno, muy contento como salió todo. Exacto, como la gestión, bueno, que le ha tocado ser concejal también, ocupando esa banca de la Unión Vecinal, bueno, controlando y generando para el pueblo, ¿no? Como siempre. Sí, como siempre, bueno, la gente ya me conoce, yo estuve 4 años en el Consejo. Nosotros tratamos de hacer una oposición constructiva, ¿no es cierto?, tratando de apoyar y marcando los errores. A veces lo hacemos con vehemencia, que a algunos puede no gustarle, pero bueno, es la forma de que se generen los debates y salgan cosas positivas, ¿no es cierto?, desde el Consejo, pero siempre con absoluto respeto hacia los pares. Exacto. ¿Cómo se imagina la gestión que estará comenzando a partir de mañana? Bueno, la verdad que, bueno, estamos todos con muchas expectativas, veremos cuál es la situación real del municipio, ¿no es cierto?, porque escuchamos dos mensajes distintos del presidente municipal saliente y la presidente municipal electa, que hoy se hizo cargo de las funciones. Bueno, esta es la primera tarea de los concejales, ¿no? Así es, tendremos que ver, bueno, cuál es la situación real del municipio, pero bueno, con todas las expectativas para arrancar las funciones. Exacto. Bueno, la Unión Vecinal pierde dos concejales, digo, con respecto a esta última gestión, pero la esencia va a ser la misma, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos un partido joven, hace poco que se formó la Unión Vecinal, esta es la tercera elección, el tercer mandato que tenemos representantes, ¿no es cierto? Es un partido joven, pero tenemos muy buenas expectativas, es cierto, sí que se han perdido dos concejales, pero bueno, este es el juego de la democracia, nosotros lo que queremos desde la Unión Vecinal es fortalecer el partido, que el vecino se comprometa y participar en política por el bien de la comunidad. Después veremos si es la manera de hacer política que el vecino elicense comparte y nos acompaña con su voto, pero la verdad que estamos muy conformes con el trabajo que se viene haciendo porque es una alternativa a los partidos tradicionales. Doctor, muchas gracias y muchos éxitos. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento.